Andreina, ¿puedes pasar a tu lugar? Antes de continuar, necesito darles un mensaje muy importante. En este momento tenemos una conexión muy importante. ¡Hola! Mariela Josefina de los Santos de los Últimos Días. ¡Saluda! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Aquí, como sabes, estamos en gala. Nuevamente, ¿cómo te sientes? Hola, hermosa. Feliz de poder ver a mi muchacho, aunque sea aquí entre pantalla y pantalla. Marcando territorio. Alejandro, ¿cómo te sientes de ver a Mariela aquí en la gala, como tan cerquita, aunque tan lejos? Re contento. Ay. No, la verdad es que la suelo ver. Constantemente en videollamadas, pero no me esperaba encontrarla acá frente a todos. Estoy un poco así. Pero me pone re feliz. Estuviste re cerquita, Mari. Estuviste re cerca. A punto. Por suerte, la gente re apoya de Latinoamérica y los chicos acá en general también. Te re apoyan. Hay que re agradecerles a todos porque se portaron. Estuvo muy cerca. Sí. Sí, de verdad que el apoyo ha sido increíble de parte de toda la gente. ¿Quieren aprovechar este momento no vas a hacer llorar para decirse a todos algo que han estado tan cerca de volverse a encontrar aquí en Turquía? La verdad que estoy muy agradecida con toda la gente. Me hace muchísima falta Alejandro Josefino, mucha, más de lo que imaginaba. Quisiera poder abrazarte y decirte cosas que en su momento cuando te tenía cerca no lo hice. Gracias a toda la gente por el apoyo y bueno, vuelvo y repito, y como siempre le he dicho, los planes de Dios son perfectos y todo lo pongo en sus manos. Y siempre voy a desear el bien para Alejandro y todo tiene una razón de ser. Alejandro, ¿algo quieras decir tú a Mariela? Aguanta. Te ves lindísima, como siempre. Ojalá puedas estar pronto otra vez acá. Te extraño mucho. Y bueno, se trata de... Acá estoy. No sé más qué decir, perdón. Parecen dos adolescentes. Gente querida, Latinoamérica, vote por favor. Vote para que ella pueda regresar acá. Porque acá, como verán, hay un muchacho que la extraña bastante. Por favor. Y gracias por el apoyo que ya nos están dando, que no tengo palabras realmente. Gracias, y sigamos votándola, que queremos tenerla de vuelta. Muchas ganas de tenerla de regreso. Mariela. Nos estás haciendo llorar a todos. Aquí tienes a todos chillando. Se nos está regando todo el maquillaje. No había llorado en dos galas, por tu culpa. ¿Qué sienten ustedes con ver a Mariela tan cerca, pero tan lejos? Ay. Tu roommate, Mare. Ay, Mariela. No llores. Ella y yo no, es que, o sea, hablamos lo que podemos, porque obviamente yo estoy acá y ella está allá y pues tiene muchas cosas que hacer, pero ella sabe más que nadie que su partida me dolió muchísimo. Y que una de las bendiciones más grandes que yo he tenido en este programa es encontrar amigas leales, fieles, y Mariela fue una hermana, fue un refugio, sigue siendo, aquí digo, y lo seguirá siendo el resto de la vida. Y esa persona que sabía consolarme o regañarme con las palabras exactas,
Y sí me hace mucha falta levantarme con Mariela sabándome la cabecita. Me pongo romántica, pero es que así me levanto. Yo quiero, Mariela dijo algo que quiero que retome y que a lo mejor compartas con los chicos. Ella dijo que lo extraña, que le pudo haber dicho cosas cuando la tuvo cerca y no lo hizo. Mariela, cuenta cómo se siente querer a alguien, tener que despedirse y no aprovechar el tiempo cuando se pueda aprovechar. Porque me limité mucho y ahora que estoy lejos, puedo darme cuenta de lo que sabía que sentía, pero me estaba limitando. Decilo. Te extraño mucho, te quiero mucho y te llevo aquí en mi corazoncito. El tiempo, chicos. Un tema que tanto hablamos. Terreno en común. Aprovechar momentos. Espero verte pronto. También espero verte pronto. Lo vas a hacer, Mariela, vas a volver. Aquí te espero. Muy bien. Como pueden ver, una vez más, Mariela se encuentra en la segunda posición. Y faltó muy poco para tener la oportunidad de ganar su boleto de regreso a la Casa del Poder del Amor. El público está haciendo todo lo que pueda para hacer que Mariela regrese. Y nosotros aquí queremos darles el gusto y a Mariela otra oportunidad. Y hoy haremos una votación solo con los chicos para saber si quieren que Mariela regrese. Chicos, si ustedes quieren que Mariela regrese, está en sus manos. Si votan por ella, Mariela regresará a la Casa del Poder del Amor. Pero cuando se elimine una chica, no vendrá una nueva participante. La decisión es de ustedes. Así que vamos a comenzar con las votaciones. Solamente van a decir sí o no. Miguel. Sí. Austin. Sí. Renier. Claro que sí. Edgar. Sí. Alejandro. No. ¡Dilo! Sí. Sí. Don Dai. Qué bonito cómo la vida te da otras oportunidades. Era sí o no. Decilo. Era sí o no. Quiero decirle algo a Mariela. Fuiste víctima por dejarnos llevar de algo que en su momento se estaba dando. Fuiste víctima y yo fui muy influencia. Fui mucha influencia en tu salida. Y se lo dije súper en privado a Alejandro, de que fui cabeza de decidir que estés allá al frente sin saber lo que iba a pasar por otras decisiones que queríamos, que no se dieron. Puedo decir que fuiste víctima de quizás de algo malo, que a veces lo tomamos como rencor o quizás por dejarnos llevar por los malos momentos. Y yo quiero hoy decirle gracias a la vida por darme otra oportunidad y decirte perdón y que quiero que regreses por el amor que tienes con Alejandro. Eso es un gran sí. ¿Sí? Que regrese. Muy bien. Sebastián. Sí. Y vamos a finalizar. Di que no, maldito. Di que no. No te atreves a decir que no. No te atreves. Es un rotundo y cerrado sí.
Eso quiere decir, Mariela, te has ganado tu boleto de regreso. ¡Sí! No, gracias, de verdad. Pa, Andreina, blinda la casa aquí hasta el final. le pega. No tengo, ay. Te quiero abrazar en este momento, Alejandro. Gracias, no, gracias de verdad a todos. No, no, gracias, no puedo decir más que gracias, de verdad. Gracias. Muy bien, señores. Aquí al final del día, el amor es lo que tiene que prevalecer siempre. Igual. Aquí te vamos a estar gracias. Esperando con brazos abiertos. Un abrazo para todos desde aquí. Abrazote. Mariela Josefina. ¡Te esperamos! Gracias. Bueno, chicos, yo sé que ha sido agridulce el día de hoy. Perdimos a un compañero, pero tenemos a una compañera que está haciendo maletas. La verdad es que recuerden siempre votar en www.elpoderdelamor.tv. Mariela, muchas gracias. Te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Te mandamos un beso hasta Honduras. Te quiero, Mariela Josefina. Gracias. Besito, gracias. Bye. Bes- bueno, y continuando con Josefino. Nuestra gala, tenemos un detalle pendiente aún. Andreina, eres la ganadora. Eres la ganadora y tienes una decisión que tomar. Okay. ¿Quién será esa persona que compartirá el premio contigo? Bueno, la verdad es que voy a escoger a esta persona porque hicimos una promesa. Netamente es de amigos nada más. Solo de amigos. Así que voy a escoger a Miguel. Muy bien. Andreina y Miguel tendrán un premio, lo van a compartir este fin de semana. Pero obviamente que si él no acepta. Espero que se la pasen muy bien. Que me avisen. ¿Aceptas? Él acepta y acepta. Sí, sí acepta. Muy bien, entonces eso quiere decir que este fin de semana compartirás. Pues bueno, con esta agridulce gala, así terminamos la séptima. Ya casi 2 meses, chicos. Esto fue la gala del poder del amor. Hasta pronto. Como pueden ver, el amor siempre prevalece en el poder del amor. Mariela ganó su boleto de vuelta aquí a la casa. Veremos qué pasa. Y este lunes tendremos a un nuevo chico. ¿Será que las chicas tendrán mejor suerte? Nos vemos en el poder del amor.